La gran falla. La tierra hace la vida. La hace en su superficie, donde en el interior de cada contorno y de cada ambiente físico, la vida se vierte como la plasta en un molde o el agua en un lago. Un lago en la gran falla de África. La vida apareció por vez primera en la tierra hace casi 3.500 millones de años, cuando un relámpago repentino persuadió a una molécula primitiva de proteína en una poza de compuestos químicos a hacer una copia de sí misma, y luego hizo otra y otra. La llanura de la gran falla de África. En un tiempo ilimitado, la vida se organizó en todas las formas que ahora conocemos, pero siempre se adecuó a la forma de la tierra. Fuera de las cenizas. Ol Doinyolengai es la montaña del dios Masai Nhai. Algunas partes de la tierra son como fábricas de vida, porque constantemente cambian de forma. Las llanuras y los lagos de la gran falla comienzan en un lugar como este. La mayoría de las culturas explican el origen de la vida a partir de un dios que se siente solitario y decide hacer algo para acompañarse. Para los Masai, los habitantes de las llanuras de África Oriental, este volcán fue y es el laboratorio del dios Ngai. Su alquimia emplea lava y agua. La lava surge de un hoyo de la tierra y es muy alcalina y fluida. Por años ha permanecido en la caldera de la cima de la montaña, hasta que un día la caldera se colapse y la lava se hunda de nuevo en la montaña, tope con el agua y estalle. El choque de temperaturas transforma instantáneamente la lava en una fuente de cenizas, alcanzando una milla sobre el valle oriental de la falla. Los vientos desde el Océano Índico empujan las cenizas hacia el oeste. Las cenizas más pesadas caen en la montaña como piedras cáusticas o carbonato de sodio puro. Las más ligeras se alejan hasta 40 millas de la base de la montaña, formando dunas grises. Luego, donde las dunas terminan y las cenizas de las primeras dunas se mezclan con el agua y penetran al suelo, la vida puede comenzar. El Serengeti. Cuando los poros de las cenizas no retienen el agua y hay lluvia, se tienen pocas posibilidades de vida. Pero como las cenizas son ricas en minerales, fertilizan el suelo y con la lluvia se aumentan las posibilidades de vida en la tierra. Casi instantáneamente, un desierto se convierte en una pradera exuberante. La lluvia, pasando a través de las cenizas, jala ciertas sales de ella, y tres pies abajo de la superficie forma un pavimento de calcio más duro que el concreto.
Como las raíces profundas no pueden penetrar esta barrera, aquí no hay árboles, solo pastos y criaturas que viven en ellos. Obviamente hay criaturas que comen a las que viven en los pastos. Hay bosques en los bordes del Serengeti, y estos son el hogar permanente de los depredadores y los ramoneadores. Pero la llanura es el hogar temporal de los más grandes rebaños de la tierra. Formadas las dunas volcánicas, el Serengeti se extiende desde el pie del Engai casi hasta el lago Victoria. Y como ahí no hay árboles, en su lugar hay animales. Para moldear la vida en un lugar con muy poco espacio para las raíces, la tierra ha establecido un bosque de patas. Primero llegaron las cenizas, luego las lluvias, luego los pastos y luego de los más estables pastizales del norte, los rumiantes. Los animales no solo pueden vivir sin raíces, pueden además moverse. Cuando el pasto se acaba, ellos migran y luego cuando vuelve a crecer, regresan. Primero las cebras. Luego un antílope, el ñu. Lo más importante de todo esto es la movilidad que está dada por las patas. Y uno de los periodos más precarios en la vida de un ñu son los largos 3 minutos después de que nace y antes de que se sostenga en pie. Aun cuando casi todos los ñus nacen en la misma temporada, esto es una estrategia de sobrevivencia basada en el principio de ofrecer a los depredadores más de lo que ellos pueden consumir. Y a pesar de que una vez que están en pie, el becerro pueda correr tan rápido como un adulto, la sexta parte de los becerros es cazada por las hienas, perros salvajes o chacales, y principalmente por leones. Mientras un becerro aprende para qué le sirven las patas, tiene otra importante tarea. Para el siguiente año tendrá que seguir a su madre en alguna de las más turbulentas y tupidas migraciones que realiza cualquier animal. Y tendrá que aprender primero que un ñu es lo que es, y segundo, que cualquiera de ellos será perseguido. Este no. Empujando al becerro, su vecino trata de hacerle un favor enviándolo con su mamá. La abundancia de calcio explota y sale de la montaña. Se convierte en pasto que se convierte en leche, que se convierte en un robusto ñu. Un lince. El comedor de comedores de pasto. No todos los comedores de pasto son ñus, y no todos los depredadores están tras ellos. No obstante, la incertidumbre, el ñu, sabe que él puede ser la presa. El lince vive a un nivel diferente de los ñus y de sus depredadores. Los roedores también comen... Pocos animales comen exactamente la misma cosa y exactamente en la misma forma. Esta es una razón que los distingue. A las gacelas les gusta el pasto corto. Así que se toman su tiempo para llegar, y cuando lo han hecho, otros rumiantes ya lo han disminuido. Los pastos cortos también les permiten usar su principal defensa, la velocidad. Thank you.
La vida en jauría y la cacería conjunta son comunes en la familia de los chacales. Esta es una estrategia particularmente buena en las llanuras, donde el campo es tan extenso para la persecución y no hay muchos escondites para la presa. En tiempos de abundancia, cuando hay suficiente comida para que los depredadores puedan alimentarse, la tarea del depredador es comer tanta comida como le quepa en el estómago, al igual que sus cachorros. El período de nacimiento de estos debe coincidir con el período de nacimiento de los animales que comen pasto. Solo hay una razón que explique por qué no son cazados más becerros: que los depredadores ya estén satisfechos. Podría haber más depredadores si no fuera por un problema. Si hubiese más, no sobrevivirían a la estación de sequía. Cuando deja de llover y las cenizas volcánicas son suficientemente porosas para retener el agua, la vida tiene que hacer un movimiento masivo. Los leones, los chacales y las hienas se van a los bosques y sobreviven ahí, mientras que las cebras y los ñus se trasladan hacia el norte, lejos y más lejos, donde la ceniza sea cada vez más fina hasta que se confunda con el suelo ordinario. Cuando el suelo es rico, y el del Serengeti lo es bastante, y cuando los animales están criando, sucede la migración anual más grande en las tierras áridas. El Masái Mara está rodeado por la falla, pero está relativamente lejos de su influencia directa. Es menos estacional que el Serengeti, pero como él, tiene sus depredadores residentes esperando el tiempo de bonanza. La diferencia entre los chitas y los leones es que estos últimos pueden cazar casi cualquier animal grande, pero la evolución ha llevado a los chitas por otro camino: la especialización. Los chitas pueden atrapar gacelas y no a muchos más. Para ajustarse al contorno particular de su vida, la clave fue la velocidad. Pero en su desarrollo perdieron la capacidad de defender sus presas de otros depredadores. El chita gasta mucha energía en atrapar una gacela y no puede arriesgarse a perder su presa muy seguido, especialmente si existen cachorros que alimentar. Como todos los animales especializados, los veloces chitas son bastante raros. Los fuertes leones, animales no especializados, abundan. Los humanos tampoco están especializados y son aún más prósperos. Particularmente estos humanos, los Masái. En los últimos siglos se han extendido en muchas partes del Gran Valle. Son magníficos practicantes del pastoreo
e inducen la depredación en el primer nivel. Los humanos, con sus grandes cerebros que evolucionan al adaptarse a diferentes ambientes de la naturaleza, descubrieron cómo adaptar la naturaleza para su beneficio. Sus presas viven con ellos. Los pastores toman ventaja de los animales que tienen un fuerte instinto gremial. Estos van a donde la gente quiere que vayan y siempre están dispuestos a ser ordeñados o sacrificados. Pero los Masái y su ganado todavía forman parte del sistema manipulado por el suelo volcánico. Y cuando las lluvias terminan y es tiempo de que los animales que pastan se muevan, ellos también tienen que moverse. Los Masái y su ganado han llegado a ser parte de las llanuras como las cebras y los ñus. Ahora los depredadores del Mara tienen que aguantar hasta el fin y confiar en su estación. Octubre. El Mara ya está seco. Pero en el sur, la lluvia ha regresado al Serengeti y los ñus pueden olerla. Se irán allá aunque muchos de ellos no puedan sobrevivir la travesía. Si de alguno de los grandes animales puede decirse que se mueven como enjambre, es de este. La vida máxima de los ñus es aproximadamente de 20 años. Pero ellos con frecuencia no tienen la oportunidad de morir a esa edad. Cada milla del camino es peligrosa. Posiblemente la más peligrosa de todas es el río Mara. Uno de cada seis ñus muere en la difícil migración. Pisoteados, ahogados, con roturas de huesos, o también algunos de los animales jóvenes que se quedan atrás. El río es más que un obstáculo para los ñus. Es uno de los principales afluentes del lago Victoria. Hace 25 millones de años no había lagos en África. Pero cuando la falla modificó la topografía, jalándola, empujándola, arrugándola y provocando erupciones, creó muchos y diferentes tipos de lugares por donde el agua podía fluir o estancarse.
lago Baringo es uno de los lagos someros, dulces y alargados al este de la falla. Es un lago extremadamente fértil entre todos los que se hallan en el sistema y ofrece una gran hospitalidad para la vida. Baringo es un lago donde la vida se da fácilmente. El pato arborícola, el trotalirios, esta águila y la cigüeña de pico amarillo son criaturas de los ríos de África. Desenvolverse aquí no requiere de cualidades especiales. Aquí hay más agua que en un río. Se mueve más despacio, es rico en cañas y tiene un enorme espacio. En realidad, para una criatura de río, el lago es probablemente un mejor lugar para vivir que el propio río. Otra ave acuática es el pájaro martillo. Está al acecho de las ranas. Las cañas son esencialmente pastos, con la diferencia de que no están sobre un suelo sólido. Algunas criaturas vadean, aunque el pasto en sí mismo puede servir de sustento para la vida. Esta ave es tejedora, una familia que medra en los grandes cañaverales del valle. Donde no hay suelo, las alas son más importantes que las patas. Los apareamientos son realizados en el aire. La tejedora enmascarada teje su nido. Es más ligero que el ave, pero está firmemente sujeto a las cañas que lo sostienen. El tejedor cabeza negra invita a la hembra a entrar al nido. Este es el pantano Acaguera, al oeste de la falla, una vasta región de lagos y abundantes llanuras donde los papiros dominan el paisaje. Un mamífero rumiante es la citatunga o niala. De largas piernas, semiacuático, pasea en las islas móviles de vegetación sobre colchones de raíces. Las pezuñas de las citatungas están achaflanadas para que no se hunda en el colchón de raíces, y cuando camina, levanta sus patas como un caballo en un desfile. Jamás salpica, y en señal de peligro, se esconde bajo el agua. Hay otros mamíferos acuáticos, aquellos que han llegado a formar parte integral de su lago, en donde ellos son prácticamente unas islas. Este pequeño le quita las algas de su piel.
los terrapenes y pequeños cocodrilos están aprendiendo a arrastrarse para asolearse. Varias aves forrajean aquí y ocasionalmente un airón o un rascón lo usarán como sitio de pesca. Aún así, el hipopótamo no es enteramente acuático. Todavía depende de los ricos pastos del valle sobre las costas del lago para pastar en la noche. Antes de que la falla creara los pastizales, separando a los bosques, hubo diferentes especies de hipopótamos. Pero esta es la única que sobrevivió en el nuevo mundo de lagos y sabanas. Su piel es lisa, sin pelo y gruesa. Y el agua se evapora de ella muy rápido. Por eso es que pasta en la noche y pasa el calor del día más o menos sumergido. No puede alimentarse fundamentalmente en el lago, pero todo lo demás lo hace ahí. El macho marca su territorio y el hecho de que esté metido en el agua no quiere decir que tenga que poner un cerco común. El famoso bostezo también es una muestra territorial. Algunos lagos son como ríos, otros, como el lago Tanganyika, en el sur del lado occidental de la falla, son lagos como mares. El lago Tanganyika es una depresión de la falla que simplemente está llena de agua. Sus paredes son las paredes de la falla. Es claro y profundo. Tiene 4.500 pies de profundidad. Por eso la luz no penetra hasta el fondo, que está a 1.000 pies debajo del nivel del mar. Tanganyika es el segundo lago más profundo de la Tierra, después del lago Baikal en Siberia. Hace 20 millones de años se formó y se llenó. Sus peces, que comprende más especies de las que hay en Europa, evolucionaron aisladamente. El lago Tanganyika no se parece tanto a un mar que tiene arrecifes de coral. El coral no puede vivir en agua dulce. El perfil de la falla define la forma y la vida del lago. Las rocas forman el sustrato para un gran desarrollo de algas. Caracoles, cangrejos y camarones se comen a las algas y se refugian en las hendeduras. Los peces se comen a las algas, a los caracoles, a los cangrejos, a los camarones y a otros peces. Hay esponjas, medusas y plancton. Es casi una réplica exacta de un sistema coralino, pero construido sobre piedra. Los peces son principalmente de la familia de los cíclidos, pero también hay de otras. Bagres. Anguilas. Quienes parecen y se comportan como las anguilas de mar, pero no tienen relación. Dados dos ambientes que son muy parecidos, por ejemplo, en la profundidad del mar y en la profundidad del lago, en ambos crecen criaturas completamente distintas, pero que se parecen y se comportan en forma semejante. A esto se le conoce como evolución convergente. La vida es esculpida por su contorno, pero como no hay dos lugares exactamente iguales, cualquier ambiente siempre tendrá un tipo de rareza. Este cíclido no está escarbando en la arena en busca de alimento. Está recogiendo la arena con el objeto de hacer algo que jamás se ha observado en ningún pez marino. Está construyendo un castillo de arena, un tazón de arena sobre una piedra plana. La estructura nos hace pensar que puede ser un nido, pero no lo es. Es solo una forma de llamar la atención de una hembra mostrando su habilidad de constructor. El mejor hombre es aquel que construye sobre la superficie más alta donde están las corrientes más fuertes. Alguna vez en la historia evolutiva de estos peces, el tazón probablemente fue un nido, que fue siendo cada vez más útil en la medida que fue siendo precario. De cualquier forma, la hembra desarrolló otra forma de crianza.
Pero otros cíclidos los usan y están al pendiente de millares de vulnerables crías, abanicándolas con sus colas para proveerlas de oxígeno. Hay otros que protegen a sus crías conservándolas en su boca. A los bebés se les permite salir si quieren jugar, pero a la primera señal de peligro, todos regresan a casa. Como esta protección es muy efectiva, los peces que cuidan a sus crías en la boca no necesitan desovar tal cantidad de huevecillos como lo hacen los que crían en nidos. Cuando las crías tienen ya algunos días, a pesar de que todavía son vulnerables, es decir, de buen tamaño para que puedan ser comidos por otros peces, ellas empiezan a salir del nido. Primero los padres se mantienen en un nido flotante, pero finalmente les permiten unirse al resto del alimento potencial que hay en el lago y depositan su confianza en la suerte. Estos peces no irán por debajo de los 600 pies de profundidad que corresponde al 85% del lago. El lago Tanganyika puede parecerse al mar, pero no lo es. Está completamente cerrado, lleno de vapores volcánicos, y las aguas del fondo nunca circulan. Aquí no hay oxígeno disuelto y nada vive ahí. Cuando algo muere en las capas superiores, se precipita y sus nutrientes se pierden por siempre. Muchos de los lagos de la falla están llenos de sosa. El lago Turkana, en el lado oriental, es largo y somero y recibe sedimentos volcánicos de muchas partes del valle. Pero tiene una gran cantidad de oxígeno y está lleno de vida. Aquí en la tierra de El Molo, que significa la gente a quien le gusta el pez, hay una fertilidad espectacular. Los fósiles que se encuentran alrededor del lago Turkana sugieren que el Homo sapiens fue abastecido desde que las primeras especies aparecieron sobre la Tierra hace cientos de miles de años. Como los humanos se extendieron a lo largo de las llanuras, frecuentemente se detenían a las orillas de un lago, porque la orilla de un lago es un buen lugar para asentarse. Los lagos tienen agua y alimento, y los humanos que se adaptan también a las cosas que realmente necesitan, vieron agua y alimento y lo tomaron. Las raíces ancestrales de El Molo son desconocidas, pero los registros históricos y el estudio de su forma de vida sugieren que han estado aquí por mucho tiempo. Alguna vez acostumbraron cazar hipopótamos y cocodrilos. Antes de la actual tecnología, la forma en que los humanos respondieron a problemas difíciles fue mediante el desarrollo de habilidades individuales que luego preservaron en su cultura. Debió darse a través de la enseñanza intensiva, de paciencia y de la práctica para aprender a pescar de esa forma. El mismo lago, otro arte de pesca, otra gente. Ellos son los tocayos del lago. Los Turkana son 170.000, en cambio los del Molo son solo 250. Son pastores más que pescadores. Pero las innovaciones modernas tales como la medicina, fronteras tribales restrictivas y un buen cuidado veterinario para su ganado, los han llevado a una tierra sobrepoblada y sobrepastada. Y algunos de ellos han tenido que convertirse en pescadores. No siempre ha sido fácil. Originalmente a ellos no les gustaba mucho el pescado, ni les gustaba aventurarse en botes. De hecho, algunos de los primeros botes terminaron como techos en las casas. Pero ahora han aprendido a usar las redes modernas y pescar desde la costa y en las aguas someras. Thank you.
Han comenzado a desarrollar técnicas de pesca porque también han empezado a vender pescado y a comprar carne. Al usar la tecnología moderna, se han incorporado a los sistemas modernos económicos con dinero. La gente puede ajustar sus culturas para adaptarse a las formas modernas, pero es frecuente que estas formas modernas las fuercen primero para adaptarse a ellas. Los Turkana, con su tecnología, capturan más peces de los que capturan en el molo. El cambio es difícil, desorientado y tal vez hasta triste. Pero si cualquier especie lo puede hacer, el humano también. Los Turkana se adaptaron a los botes. Con la riqueza de paisajes en la falla se crearon especies cuyo máximo talento es su adaptabilidad. Turkana es un lago salado, pero otros lagos del oriente son cáusticos. Alimentado de cenizas volcánicas sobresaturadas de carbonato de sodio, el lago Bogoria casi no puede tener vida. Bueno, casi. La vida es tal que aún aquí algo puede hacerse para cambiar esa condición en abundancia. Otro lago cáustico es el Magadi. Las aguas vienen de nacimientos calientes, pero rápidamente se enfrían al fluir en corrientes hacia el lago. Al evaporarse, libera las sales de sodio. Parece tan inhóspito que podría pasar por aquella poza donde la primera molécula primitiva se replicó a sí misma. Pero de hecho, algo puede sobrevivir aquí: las algas. El principio que dice, donde quiera que haya algo de comer, siempre habrá algo que sea comido, también se aplica aquí. Este es un cíclido, una tilapia, y ocupa un nicho tan estrecho que realmente podemos definir sus fronteras. Podemos encontrar las algas en el lago y las corrientes que las alimentan, porque en las corrientes hay pequeños espacios donde los peces pueden vivir sin quemarse, ya sea por el calor o por la sosa. Ellos no solo comen algas en su camino cuando salen. También juegan a la gallina en las aguas calientes. Se persiguen, se empujan, se torean una y otra vez antes de comer. Alguien pierde el juego. Y por supuesto, donde hay un pez, siempre habrá comedores de peces. Una cigüeña pico amarillo comiéndose una tilapia en aguas en extremo cáusticas. No solo algas, no solo peces y no solo cigüeñas. La alcalinidad es tan alta que si un mamífero se detiene aquí, se le secarán las patas. Los flamingos, ¿serán estos las aves más antiguas? Mientras que los flamingos rojos se alimentan de pequeños crustáceos que pueden encontrar en muchos lugares, los flamingos enanos que habitan en el lago Bogoria están tan especializados que solo viven en la falla y se alimentan en lagos cáusticos, seleccionando los organismos más pequeños que se encuentran en casi todas las cadenas alimenticias: las algas. La mayoría de estos flamingos están como en casa, en estos lugares vaporosos. Es casi como si un animal evolucionado regresara en el tiempo para beber en el comienzo de la vida, en la sopa primitiva.
No obstante que se alimentan de las algas en medio de los lagos cáusticos, no pueden beber de esa agua. Para beberla y para bañarse, tienen que buscar el mismo tipo de lugares, ni tan calientes ni tan cáusticos, como el que los peces encuentran. La definición de caliente para los flamingos es más amplia que para las tilapias, ya que puede alcanzar hasta los 50 grados centígrados. Pueden beber aguas tan calientes como la que pueden soportar. Estas aguas tan calientes no representan para ellos un desafío. El lago Bogoria no tiene peces, pero curiosamente en los árboles de sus orillas medra una población de águilas ocífragas. Donde quiera que haya algo de comer, habrá algo que sea comida. El águila ocífraga de Bogoria se alimenta casi por completo de flamingos. Cada uno de estos flamingos ha desarrollado una forma especial de comunicarse y han creado su propia forma de vida. Y esta es placentera. Los flamingos pueden alcanzar hasta 50 años de vida. Pueden obtener su alimento gracias a sus largas patas y cuellos. Normalmente, cuando están reunidos, se asisten uno al otro para atrapar a su presa. Para reproducirse, los flamingos vuelan valle abajo a los lagos que virtualmente son lugares precámbricos, primitivos, donde, excepto por los flamingos, la esterilidad es absoluta.
200 millas al sur de la falla, con un paisaje que solo puede existir en un planeta sin vida. Con un ardiente fluido interior, con el agua tan corrosiva que parece un espejo roto. Con el agua tan corrosiva que deja de ser agua del todo y se torna en fango cáustico. Aquí en el lago Natrón, los flamingos rojos y enanos alcanzan su juventud. El lago mide 40 por 20 millas y los flamingos están en medio de él. Fue solo recientemente cuando alguien se dio cuenta de que los flamingos también vivían aquí. Ningún explorador europeo dio noticia de ellos, de manera que parecían no existir en este lugar. Los flamingos rojos se están reproduciendo. Cuando hayan terminado y los polluelos sean capaces de volar, los enanos llegarán y podrán usar los mismos nidos. Las explosiones del lago Natrón suben desde el interior del volcán que lo domina, el Old Donjolengay. La sosa de la corteza que puede corroer las patas de cualquier mamífero o reptil que intente alcanzar los polluelos de los flamingos es producto de las mismas aguas que provocan la explosión de cenizas del Lengay sobre el Serengeti. Los únicos depredadores que pueden alcanzar los nidos son aquellos que vuelan hasta aquí. Solo los buitres egipcios parece que consideran que vale la pena el esfuerzo del viaje, e incluso ellos no lo intentan muy seguido. Los nidos conservan los huevos y a los polluelos jóvenes a menor temperatura que el calor seco de la superficie de las rocas. También los mantienen a salvo de las impredecibles inundaciones del Natrón. De cualquier forma, los polluelos dejan los nidos a los 3 días de haber salido del cascarón. Sin embargo, se amontonan y buscan a sus padres para poder beber su alimento, el cual los adultos lo producen en el proceso de desalar su propia comida. Mientras los polluelos crecen, los adultos se encargan de cuidar que no caigan en el inmenso calor. De hecho, esto representa el peligro más grande para los adultos que están incubando, porque los polluelos se desplazan de un lado a otro sin control. Cualquier polluelo que se ha empujado fuera del nido rápidamente morirá exhausto de calor. Si los flamingos del lago Natrón forman o no parte de una mitología local, bien pudieron ser incluidos en la mitología de una cultura lejana. En una civilización asentada en suelos que originalmente salieron de esta falla y fueron llevados por un río hasta el Mediterráneo. La gran falla de África creó el principio del Nilo. Los egipcios pudieron referirse al flamingo cuando hablaban de Venus, el ave que Osiris creó de las cenizas. Fue el símbolo de la resurrección, de la vida cuando la vida no era posible. Venus fue el fénix. La siguiente etapa en la historia de la falla es la depresión Afar de Etiopía, tan desolada como Natrón, pero seca. Es otro lugar donde la vida no es posible, excepto cuando habita una criatura omnipresente quien puede crear vida donde ni aún el fénix puede. Y la etapa final, el joven océano, el mar rojo.
Los bosques de la falla, las llanuras y los lagos frecuentemente están aislados. Y un día el continente mismo se partirá. Un día, el mar cubrirá lo largo y lo ancho de la gran falla de África. Yeah.